amigas jardineras. Bendiciones. Mire, me encuentro en la casa de una vecina, mi vecina Jessica, que me permitió hacerle un video a su hermoso jardín. Miren, mis jardineras. Este es el jardín de mi amiga Jessica, amiga y vecina. Miren, ella tiene hartas plantas muy hermosas. Vean toda esta belleza. Espero yo que se encuentren bien todas ustedes en su casa. Las mamitas plantil como yo, amantes de la naturaleza. Miren, les vamos a estar compartiendo. Y las que no me sé el nombre ya saben. Aquí tenemos una orquídea terrestre. Miren con esa hermosa flor que recién está queriendo abrir. Por ahí hay otra plantita. Aquí esta es una dalia. Pero no está florecida. Trandescantia sebrina. Tenemos a la begonia rosada. Aquí hay un geranio. Esta bella palma, miren, preciosa. Ahí arriba tenemos una suculenta. Muy hermosa. Aquí está la corona de espina. Está pequeñita todavía. Tenemos a este otro obisco. No, bueno, no me acuerdo el nombre. Está en proceso de floración. Ella ha hecho una flor bien bonita y grande. Esta florece a las 5 de la tarde. Dura hasta las 9, 10 de la noche. Muy hermosa. Hay más orquídea terrestre. Miren esta belleza de flor de esta hermosa begonia de color rojo, bien grande, hermosa. Miren toda esa belleza de flores. Sí, queridas jardineras, aquí tenemos más geranio. Hermoso. Cinta. El camarón amarillo. Con un palo de bambú. Mezcladito ahí. La cinta, esta otra planta. Esta florece como rojo. Más orquídea. Corona de Cristo, macinta, este croto maravilloso de color amarillo y verde. Aquí tenemos la ciempacha. Está variegada y de color verde. Así es por este lado. Aquí a la entradita, miren, tenemos este palo de bambú combinado con este maravilloso coleo. Sus colores preciosos, muy hermosos. Vamos para este lado. Aquí tenemos a la hortensia. Quiere florecer. Aquí hay epixia. Más geranio. Esta plantita, no le sé el nombre, pero mira, está florecida blanco. Maravillosa. Aquí hay otra de la roja. Se me fue el nombre, no me acuerdo. Hay rosas. Aquí hay un... No me acuerdo, pero es de color amarillo, miren. Aquí hay más plantita roja. Más geranio y miren esta maravillosa
maravillosa begonia de color rosado con esas hojas de verde, combinación perfecta. Y anoche nos regaló agua la naturaleza, agua de la lluvia para las plantitas. Si me quieres jardineras, vamos a ir. Vamos a robarle un poquito de toma aquí a estas hermosas plantas. Miren, hermoso. Vamos a ir en la parte de adentro. Voy a entrar, Bessy. No me salga el perro. ¿Y qué clase de abono le pone usted, Bessy? A las plantas. El otro día me dieron una planta azul. Una pepita. Ah, las pepitas azules. Fluorescencia. Que sienta lengua de suegra. Más lengua de suegra o la espada de San Jorge que le llaman también. Son plantas de media sombra, plantas de interior. Hermosas, miren. Grandescantia rosado con sus rayitas verdes, hermosísimo. Calanchoe de color amarillo. Hermoso este calanchoe. Este otro calanchoe, este no florece. Esta planta linda, preciosa. Grandescantia. Y otra Grandescantia, Sebrina. Una mini rosa. Aquí hay otra mini rosa. Qué plantitas colgantes. Esta es la lágrima de niño. Preciosa esta hermosura. Una suculenta. Esta planta tiene un nombre, pero que no le sé. Familia de Adela Essienbacher. Raíz de color blanco. Aquí tenemos a la monedita. Más lágrima de niño. Esta florece rosado, preciosa esta hermosura de planta. Miren, aquí hay hierba buena. Más monedita. Ah, está preciosa la begonia. Hermosa esta begonia, miren. Que le compartí a mi vecina y sí le ha aprendido. Tenemos a la begonia. Oreja de elefante le dicen a esta begonia. Hermosa con sus colores ahí, concho divino y verde. Precioso. Hermosísima. Ay, me golpeé. ¿Sí la han prendido todas las que le di, Bessy? Sí. Tan bonitas. Tan pegadas. Sí. Hermosa esta calatea blanca, miren. Preciosa. Ay, mi amor, casi la aplasto. Tiene árboles frutales por ahí. Por allá Grandescantia. Bueno, mis amigos jardineras, esto ha sido todo el recorrido por el jardín de mi vecina Jessica. Espero les guste. Nos estaremos viendo en un próximo video.